educacional. Vamos a irnos dando cuenta más adelante que toda esta situación de los eventos, por ejemplo, en cuestión de deportes, su clima es soleado, ¿sí? Y aquí vamos viendo cómo hay diferentes deportes a través de como de solfear las dunas, ¿sí? Donde también se va a hacer como un cultivo a todos esos papalotes, porque ahí está considerado como un oasis, como todo ese campo de golf en los que se practica también toda esa, también se practica las cabalgatas de esos caballos tan famosos que son los árabes, y también hay eventos de premios en cuestión de motociclismo. Toda esta situación en la que se va haciendo, donde en esta época, para que llegara a realizarse toda esta Copa del Mundo, en la que se invirtieron, comentan, más de 200 mil millones que van a invertir y que se hicieron para ese proyecto de toda esa infraestructura, donde se iba a hacer pues los estadios, en las que se le puso una importancia muy, muy sobresaliente en esos 8 estadios que están, porque son estadios muy modernos, donde son tienen la característica de ser climatizados y que tienen una capacidad de tener pues considerado que la persona que llega ahí pueda tener una visión pues placentera, confortable, de poder estar a gusto, y donde aquí vamos a irnos dando cuenta que también está la ciudad Lusail, donde están esas torres, donde se va a ir viendo cómo más de 80 mil asientos van a estar en todos esos estadios. Toda esa ingeniería en la que se participaron, pues, contrataciones de ingenieros británicos famosos, considerando que ese lugar, su economía del 13% de la reserva de Doga, toda esa cuestión natural del 97% PIB, va haciendo, también comentan que la gasolina es muy barata. Toda esta situación que vamos viendo aquí y cómo va a ir haciendo una vanguardia en tanto en sus condiciones de cómo llegar ahí, tanto por carreteras, por aire, por mar, y que va implicando todo un sistema en el que va a ir reforzándose las situaciones en la construcción del metro, ¿sí? Que es uno de los sistemas mejores de esas redes ferroviarias, en las que van a tener esos puntos donde van a haber 3 líneas, 76 kilómetros, pero fíjense que tiene una característica: este metro es sin conductor y que va a contar con más de 37 estaciones. Aquí también dicen que el aeropuerto es uno de los mejores del Medio Oriente y que va a estar con condiciones pues muy, muy favorables. En cuestión de su cerámica, donde ellos realizan tanto todas esas joyas, todos los utensilios de cocina, donde se va viendo las alhajas, todos los hilados que todavía se manejan, tanto de pelo de camello, y que aquí vamos a ir viendo algo. Fíjense en que esta quena, ¿sí? Esta quena que le sirve a las mujeres para hacerse como especie de tatuajes y que los ocupan mucho en sus bodas, en eventos así muy importantes, se hacen dibujos a las mujeres y que va a tener pues esos tintes en color como marrones y que se extrae de las hojas. Aquí vamos viendo cómo se va a ir haciendo toda esta situación. La capital de Doga, que tiene esta situación en la que va a tener toda esa influencia de Irán, de África y de la India, en la que toda esa situación en la que yo les había comentado,
que es una situación muy importante para ellos tener todas esas situaciones. Aquí vamos viendo cómo también hay edificaciones en la arqueología y que va a estar todo ese arte islámico en la que venía desde el siglo séptimo hasta el siglo XIX, en la que vamos a ir viendo cómo en los museos hay una cantidad de joyas, de libros, de fotografías, y que va haciendo que todo esto vaya haciendo. También se comenta que es uno de los países pues más caros, porque aquí dicen que Suiza, el Reino Unido, Suiza es el segundo más caro, pero que también están catalogados y entran en esas categorías de países caros como Alemania, Uruguay o América, todo lo de Latinoamérica que están mencionando, que Uruguay está considerado como los países caros. Aquí dicen que las rentas están muy elevadas y que también tiene que ver en cuestiones de la comida. Toda esta situación que se comenta de sus costumbres religiosas que va a salir, están inspiradas en todas las situaciones y que vienen del Corán, toda esa ley islámica, sus códigos de conducta musulmanes y toda esa vestimenta respetuosa, donde se comenta que hay cantidad de mezquitas en los centros culturales y que sus días sagrados es el viernes, que está considerado como un día dedicado a la oración, y el sábado. Toda esta situación que nosotros hemos ido pues analizando, viendo, porque hablar de Qatar es hablar de toda una cultura, de hablar de un país que es nuevo, como nos hemos dado cuenta de 1971 para acá, donde encuentran su petróleo, donde se hacen sus independencias, que es muy importante, porque ya hemos visto que cuando un país logra su independencia, cuando se quita de todos esos protectorados, es cuando hay un crecimiento aunado a toda esa lluvia dorada que tuvieron ellos al tener todas esas reservas de petróleo y de gas natural. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos seguiremos platicando del tema, porque hay 28 días en los que se va a comentar todo lo relacionado con este país. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.